Bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington. Y bueno, seguimos con el evento nuevamente de regreso Yami Bakura. Así que vamos a hacerlo el farmeo a nivel 40. Ahora, el nivel 40 es un poquito más, pues no es tan tedioso, no es complicado. E incluso podemos ocupar este D para el nivel 40. De todas formas, en la descripción del canal les dejaré otro D que habíamos ocupado anteriormente. Ahora, lo que vamos a ocupar va a ser ocupar un monstruo de ritual, ya sea el de su preferencia. Y vamos a ocupar esta carta también, ritual previsto. Esta carta nos ayuda a invocar a nuestro monstruo de ritual sin sacrificar nada, siempre y cuando lo tengamos en nuestra mano y pagando 1000 puntos de vida. Vamos a ocupar también un Cyber Einstein en dado caso de que nos sobre los 5000 puntos, vamos a ocuparla. Ejército de Pira principalmente, ya saben que va conjunto con otras cartas. Unidad de acción automática, fragmentos de la codicia por 2, valla de la supremacía, que ya a estas alturas ya deben de tenerlas. Exorcismo, esto ya lo había dicho. Don de Mártir, que es la protagonista también todo de esto. Dos de Mártir también. Pasaje secreto a los tesoros. Esta, que es Sepultero Espíritu Maligno. Esta es una carta muy, muy básica. La tenemos que tener, porque esto nos ayudará a que su necro lo retiremos del cementerio. Y así no va a poder ocupar la habilidad de Destino Final. Manzanas doradas, si tienen tres, ocupen las tres. Yo nada más tengo una y es la única que voy a ocupar. También contraataque de es. Nutriente Z por 2. Y lo que es jabalina encantada. Ya ustedes decidirán si lo dejan en 20 o, en mi caso, que yo lo dejé en 22. Fluye bastante bien. No sé por qué metí el monstruo de ritual. Bueno, sí, de hecho, sí sé por qué puse el monstruo de fusión. Pero estoy como que... por esto, para ver si es que me sobran los 5000 puntos y ya hago nuestro monstruo de fusión. Y ahora sí, vamos con este farmeo. Pues ahora sí, vamos con nivel 40 de todo esto. Vamos a ver cómo nos va. Recuerden que este tipo de D es más de estrategia mental y llevar cuentas, y es un poquito más tedioso. Hay mucha gente que había comentado anteriormente que lo ocupamos, que es como que muy complicado. La verdad es que no es complicado, es nada más esperar que haga el ataque él, pero sí hay que tener cuentas y de todo eso. Aparte, no tiene monstruos en nivel 40 que sean fuertes, así que es muy fluido. Miren, por la mano, iniciamos una buena mano, primero que nada porque empezamos con contraataque de ese, que es una de las cartas que necesitamos. Así que obviamente es lo primero que vamos a llegar a activar. Y ya ahora van a poder escuchar tanto los diálogos en inglés. Desgraciadamente no están los diálogos en español, porque hubiera estado genial, porque si es un canal en español deberían de estar los diálogos en español, pero no es así, desgraciadamente. Pues ahora sí, vamos a robar carta y vamos a poner o colocar nuestra contraataque de luego nuestra jabalina, y de paso vamos a dejarlo así. Pasamos turno, vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, activamos de una vez nuestro contraataque de. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Vale. Ok, va a hacer el ataque. No, no vamos a ocupar la jabalina, sería un desperdicio. Vamos a dejar que ataque de una vez el otro. Ok. No la vamos a ocupar.
Ahorita, al siguiente turno, tiene que invocar algo pensando que va a podernos ganar. Ahí está. Y como ya nos hizo un buen de daño, vamos a ocupar la habilidad de Robo del Destino, que es una de las habilidades primordiales de Yami Yugi. Vamos a ver. Vamos a buscar nuestra carta mágica, que ha de estar aquí, penúltimo. La robamos de una vez. Vamos a activar nuestra valla de la supremacía. Y dejamos boca abajo Nutriente Z. Nos faltarían otros dos turnos para que se activara Destino Final. Ahorita confiado va a atacar. Tiene que atacar. Ok. No vamos a ocupar nuestra jabalina. La vamos a guardar un poquito más. Vamos a ver. Robamos nuestra carta y tenemos otra valla de la supremacía. Pasamos turno. No podemos hacer nada ni activar cartas porque toda nuestra zona de cartas mágicas está ocupada. Ahí viene ese Necrofear oscuro. Muy bien. Está confiado en que va a podernos ganar. Va a atacar. Si no mal recuerdo, tenemos Nutriente Z, así que vamos a pasar de activar la jabalina y vamos a activar el nutriente que nos conviene más. Vale, gracias. Adiós, Necro. Y ahora sí, en nuestro turno vamos a activar nuestra carta mágica para que ya ya se quite esas fichitas de final y no nos gane el combate. Vamos a ver qué podemos robar. Yo creo que vamos a robar fragmentos de la codicia porque ahorita nos vendría muy bien. A ver, vamos a ver qué carta. Ok. Vamos a robar fragmentos de la codicia. Necesitamos robar más cartas. Vale. Activar las vallitas. Así vamos a poder aguantar un poco más durante los dos turnos, que ahorita no vamos a poder activar nada. Ocupamos nuestra carta mágica y quitamos los dos necros. Y ahora sí, dejamos activados nuestros fragmentos de la codicia. Ya está. Ok, va a poner un modo de ataque y a lo mejor ahorita se atreve a atacar. Vamos a dejar pasar eso. Y
Ahorita no tiene caso que ocupemos la habilidad del robo de destino, pero... ok. Vamos a dejar esto, vamos a dejarlo todo normal, no podemos colocar ni nada por el estilo. Ok. Hacer el ataque. No, no ocupamos la jabalina. Vamos con el robo y activamos nuestros fragmentos de la codicia. Ok, vamos a dejar fragmentos de la codicia otra vez. Tenemos nuestras jabalinas, podemos soportar el golpe. Y es todo. Ok, y empieza esa carta mágica. Vamos a tener que robar la de exorcismo. Bueno, primero que... Ok, no tiene sentido que ahorita robemos exorcismo. Sí, de una vez. De una vez lo vamos a hacer. A ver. Oh, es la que sigue. No tiene caso. Entonces vamos a robar otra. Vamos a robar la carta mágica de ritual. O mejor esta. Ok. Vamos a pasar turno. Vamos, ok. Ataque directamente. Vamos a ocupar que nos ataque. Ahorita aparentemente nos va a ganar porque se va a activar su carta mágica y nos restarían 100 puntos de vida. Pero ahí está el truco de todo esto. Que todavía tenemos vallas. Vamos a activar nuestros fragmentos de la codicia. Ok, vamos a empezar con esto, con las cartas mágicas de uso rápido. Ok, vamos a ocupar el exorcismo de una vez. Vamos a destruir esa carta mágica. Tierra ardiente. Y vamos a dejar una jabalina boca abajo. Aunque en realidad hubiéramos puesto mejor Nutrite Z, pero no sé si todavía, si le dé tiempo de invocar al monstruo con dos sacrificios. Entonces ahí va a estar el problema de todo. Ok. Tomamos carta normal. Pasamos turno. Ok. Vamos a ver cómo sale. Oh, Domingo de Marti. Pasamos. Y vamos a descartar la manzana. Y era lo que le estaba mencionando. Creo que ahí hubiéramos usado los nutrientes Z y sí nos hubiera beneficiado.
Vamos a ocupar una de nuestras jabalinas. Las tenemos que ocupar porque si no, ya ganaría el duelo. Y robamos otra más. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a tener que descartar carta. Otra vez. Pasamos turno. Ok, ya tenemos ejército de tira. Pasamos turno, vamos a descartar nutrientes. Nos quedan dos cartas. Tiene que hacernos un ataque aquí porque si no vamos a ir, vamos a atraparnos nosotros mismos, que no vamos a poder activar ninguna carta mágica. Vamos a tener que descartar a Sir Einstein, no va a quedar de otra. ¡Oh, gracias! ¡Qué bueno que atacas! Vamos a ocupar nuestro jabalina, no lo vamos a pensar ni dos veces. Ahí está. Gracias, gracias y gracias. Aquí tuvimos un poco de suerte, porque ya nos habíamos encerrado nosotros mismos aquí. Vale, ya tenemos que terminar nuestro turno. Ya tenemos la carta, vamos a activarla. Vamos a traer a nuestro soldado. Vamos a invocar a nuestro ejército de Pyra. Posteriormente vamos a activar nuestra carta mágica de Pasaje de los Secretos. No vamos a poderle hacer más de 7600 de daño porque ya no tenemos 1500 puntos de vida que nos faltarían. Pero por lo menos vamos a hacerle daño más de 5000. Entonces vamos a ocupar Don de Mártir. Ocupar esto aquí. Pasamos. Y pues ya, bueno, tiene el caso. Colocamos nada más. Y ya hacemos el ataque directo. Vamos. My monster attacks your life points directly. 7600. Ahorita vamos a ver cómo nos da el cálculo. Y de hecho, ahí me equivoqué en unas cartas, lo tengo que modificar. Así que posteriormente traeré esa modificación. Pero es seguro que funciona, es totalmente seguro. Nada más sí hay que estar concentrados qué traer y qué momento traer la carta adecuada, porque es más eso. A ver, victoria remontada, cartas al límite, carta brillante jugada, más de 9, de 5000, perdón. Y nos acaba de salir la carta. Creo que es súper rara, súper rara. Vaya,
Tuvimos suerte, a pesar de que solamente fueron 5 cobres. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compártelo con tus amigos, suscribiros si es que todavía no lo has hecho y nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.